Permanente, nosotros vamos a tener 12 médicos, 4 enfermeras que aumentan a 6 mañana y tarde. Vamos a tener obstetrices, vamos a tener odontólogos para mañana y tarde y vamos a tener especialistas, como lo indica la norma, 2 a 3 veces por semana, por ejemplo, gastroenterología, neumología, reumatología, pediatría todos los días, ginecología todos los días. Entonces, de esa manera el paciente se va a ver bien atendido.